Ahora, ¿sabes qué me llevo de aquí? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? Me lleva el diablo, ahora no sé qué me lleva. No, esto lo dan en la compañía, esto no vale ni siquiera 100 pesos. Esto lo hacen de alambre por el patio de mi casa, por ahí, esto no vale ni 50 pesos. Te lo pintan ahorita, hasta lodo tiene. ¿Qué es lo que hay aquí? Déjame esto para acá atrás. ¡Diablo! ¡Un televisor de 13 pulgadas! ¡Yo nunca había visto un televisor de 13 pulgadas! ¡Parece una calculadora! ¡Oye, esto! ¿Y este mueble? ¿Y este mueble tiene mi vecina? ¡Le costó 2.500 pesos! ¡Yo no me busco nada aquí, ¡Por aquí no hay nada que sirva, ojo, ¡Dime tú! ¡Eso es que me la pique! ¡Que uno se meta a una casa así que a robar! ¡Y cuando uno entra, lo que termine poniéndole dinero, ¡Porque están desbaratados, ¡Yo no puedo estar en esta situación! ¡Me van a obligar a dejar de robar! ¡Cuño! ¿Sí? No, pero espérate, mira. Yo me iba a ir de aquí, pero mejor... Yo voy a esperar al dueño de esta casa porque me va a tener que explicar por qué tanta crujía. ¿Por qué tanto arranque, tanta malaria? Óyeme, se puede tener malaria, pero no exagerar la nota, oye. Yo aquí lo espero, me importa. Sombra nada más en vida. ¿Quién es usted y qué hace en mi casa? No, espérense. Vamos a ponerlo claro. Aquí no venimos a hablar de mí, sino de ti. Y cuidado ahí, que yo ando con mi palo. ¡Palo fuego! Óyeme, yo soy un ladrón. ¿Qué? Pues soy un ladrón, tú oíste bien, soy un ladrón. Entonces tú viniste a robar mi casa, pues. ¿A robar qué? Si aquí no hay nada de robar. ¡Que me la pique! Ahí es donde yo voy a barrer el piso contigo, mano. Óyeme, aquí no hay nada que sirva. Óyeme, hay un televisor de 13 pulgadas. ¿Dónde tú hallaste eso? No, lo que pasa es que no tengo mucho dinero. Tú sabes, la situación está difícil. Pues si no tienes dinero, no compras nada. La vaina no pasa vergüenza. ¿Y esos muebles, dime? ¿Y esos muebles? 2.000 pesos. No, en realidad me costaron 1.250 porque fue una compra vez. Todavía menos, óyeme. Dios mío. Mira, yo te voy a decir una cosa, mira. Óyeme, yo te voy a decir una cosa y me imagino que tú no tienes un peso arriba tampoco. No, lo que pasa es que yo tengo 4 muchachos. Entonces la situación, tú sabes, está muy dura. Eso no es justificación, mano. No me vengas con esa justificación que tiene 4 muchachos. Yo tengo 5. A los muchachos tú le das un pan de 5 pesos a cada uno y ellos se entretienen con eso. No me venga con esa vaina de muchachos. Búscame, dime otra justificación para pa tú estar así tan arrancado. Ya yo te voy a coger confianza. En realidad, una de las razones por las que yo estoy tan arrancado, yo estoy casado y tengo una noviecita, loco. Y gasta más cuarto que el diablo, la novia. ¿Y qué me... Eso es un disparate. Yo tengo 3 hogares. Y 4 novias en la calle y no trabajo y la mantengo a todas. Tú robando mantienes las 3 mujeres. Las 3 y todos los hogares que yo tengo en el baño. Y no es justificación tampoco. Tú me vas a tener que dar una justificación mejor ya, hermano. No, bueno, en realidad es el tipo de empleo que yo tengo, que no se gana mucho dinero. El hombre puede arrastrarse por el piso, pero nunca rodar. Bien. Y más si es gordo, el hombre rueda con más facilidad. Pero es que, mira, yo trabajo en la policía y tú sabes que la policía no le paga mucho dinero. Yo apenas soy un teniente de la policía, tú entiendes, yo estoy tratando de subir con mi rango, pero yo no gano bien y por eso es que tengo este tipo de vida, porque yo no robo, ¿tú entiendes? Sí, y... Yo venga. Tu queja es válida, ¿viste? Sí. Las policías son muy mal pagados. ¿Cómo esperan que un policía no vaya a salir a la calle a picotear a los otros infelices? Dame para la comida, porque yo he visto mucho eso. Dame para la comida, ¿por qué? Porque no tiene un sueldo digno para mantener su familia dignamente. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta cualquier narco que le diga, agárrate de ahí, no me viste, lo van a agarrar porque no tiene un sueldo como es, ¿verdad? A los policías hay que aumentarle para que siga hacia adelante y vaya por la ley como debe de ser, hermano, ¿ves? ¿Ves? Así que, hermano, óyeme, suerte en tu policía para allá, hermano. Gracias, pero espérate un momentico. No hemos terminado, ya tú dijiste que fue a robar, que tú viniste, yo tengo que cumplir con mi deber. Ya, este tipo sí es venenoso, lo estoy defendiendo y como quiera me lleva, ¡no, señor!